Pochis, andamos en Santo Domingo y vamos a ir al supermercado a comprar. Quiero comprar un poco de proteína y una otra cosa, un choclito de repente. Podríamos haber ido al mayorista 10. Sí. Más barato. Obvio. Ya, mamá, líder, nomás, chao. Si ya estamos aquí, después tomamos la micro para la casa y chao. Y nos vamos, nos vamos. El más tiene que trabajar, tengo que ir a ver los villancicos. Ya, chao, sí, rápido. Vamos a comprar rápido. Así que acompáñenme a comprar rápido. Y después vamos a ir a ver los villancicos, me van a acompañar. No me dejen cuando te empiezo los villancicos porque qué lindo. Y les voy a mostrar también, porque los villancicos los cantan en la iglesia que nos casamos. ¡Ay, qué emoción! Ya, ahí les voy a mostrar todo, eso. Nos vemos adentro del super. Puchum. Ya, poches. Vamos a sacar un carrito. Y vamos a ver. ¿Qué compró esa persona que dejó una boleta ahí? Ah, ¿verdad tú? Las bolsitas del mes. Pase nomás, dice. Ya. Ay, unos taquis. Que les gustan tanto a las niñas, pero encuentro que son tan tóxicos. Te juro que es que pican demasiado. Mira el Milo Lucas. Está chiquitito, sí. Es así. Debe ser como un sobre y medio de los que uno compra chiquitito. Ya, y algo de verdura, a ver. Algo de ensalada necesitamos. Ay, caminamos caleta, poches. No veo lechuga. No hay refri. Bueno, no importa. Si no le compramos al vecino allá nomás. Ya tenemos que comprar rápido porque Marcia se tiene que ir. Ah, leche y avena. Leche, al menos unas dos. Avena queda media. Semidescremada, Luca, 1050. ¿Esa column sería? Ah, 990. Nos ahorramos 60 pesos. Dos, por fin. Allá abajo está más fácil. Ah, no, no está más fácil. No, arriba, bueno, arriba, verá. Ahí sacaste. Siempre que saltas tu leg. Acá está la lechuguita. Ya vamos a llevar una lechuguita porque es más fácil de preparar que el repollo. Hay que comprar bolsa, sí, porque no andamos con una bolsa. A este le me quedé con ganas la otra vez. Vamos a llevar una de estas. Ay, pero es que no, como que cunde más esta, po. ¿Cierto? Ya, vamos a llevar. Esta está media turuleca. Esta está menos turuleca. A 9.90 están. Ya, ahí llevamos 3 lucas. Y pan no, gracias, porque tengo del Good Meal. Mira, 2 por lucas las baguettes. Está bien igual, pues a mí me encantan las baguettes para hacer un sándwich largo, lo corté y chao. Ya. ¿Qué más? Llevemos un puré porque la familia está buena para el puré. ¿No hay uno más barato? Este es de... ¿cuántas porciones? No, espera. 1658, esta, po. 1658, porque este está 1494. Ya, este. 1650 y llevamos 4650. Ya. Ah, ¿pan de Pascua qué? Pan de Pascua no, porque tenemos dos. Todo en la casa, mientras le regalaron al Marce. Ah, donde llegué también a ver un jaúl de las cosas que le regalaron al Marce. En el trabajo. ¿Torta barata no hay? No, porque ya tenemos pan de Pascua, ¿para qué? Ya tenemos dulce, pero no hay. ¿Eso es de 6.003? ¿Qué barato? ¿Por qué tan barata? Torta Tent Manjar, mira que se ve rica. Mira esa. Esa está hermosa. Esa es increíble. ¿La ven o no? Como chocolatosa. Me queda 10% de batería porque la chica me lo cargó 20 nomás. Vamos a llevar esta carne molida de 2.390. Esa. Ahí estamos. Íbamos en 1650, perdón, 4000, 5, 6, 7, 8 lucas, llevamos más o menos. 8 lucas y pollito. Ay, panitas, llevemos también que no hemos llevado hace rato. Vamos a llevar dos panitas. Estas. Ay, con las dos panitas son 2004. Ay, perdón, la vuelta, pochete María. Ahí, las dos panitas. Echemos ese filetito de abajo. No, ese no. Ese está 5007. Ese. Arriba hay más barato, perdón. 2.390, ¿qué es? Espérate. Ese, tiritas, ese. Llevemos dos de esos. Y yo creo que ahí estamos para un par de días. Ya. Ah, dos salsitas de tomate llevemos para hacer fideos con salsa. Con la carne molida. Las pizzas están a 3 lucas. ¿Han probado estas pizzas? Parece que son buenas, ¿no? Están a 3 lucas, llevemos una. La mozzarella, queso, choricillo o con pepperoni, mozzarella, pepperoni o con jamón, salame. Choricillo, porque es chiquitito, me tinca, ¿no? Esta, ya vamos a llevar una pisita, ya. Y nos vamos, estamos listos. ¿El Marce? Bajo. Ya, dos salsitas cuenta, amor, saquemos. Siguen a 4.40. Y metamos una harina, porque
Creo que usé bastante harina. Si es que hay barata, si no, no. No, no haya cuenta. No hay, ya, no, chao. Ando buscando una colorante. Que le dije al Almi que iba a comprar colorante. No, no hay, parece. Pucha, en Santa Isabel hay. Pero ahora sí me voy a dar el gusto y voy a comprar este. ¿Cierto? ¿O no? 1590. No hay más chiquitita. Podría haber más chiquitita. Lo mismo dije la otra vez. Ya, vamos. Ya, llevémosla nomás. Sí, llevémosla nomás, ya. Y nos sirven para Navidad también. Aparte de pasar 80.000 videos para Navidad, ya. Vamos. Vamos, amor, en el auto coso. Sí. Avena lo metimos. Mira la mega fila. Cero recomendado a este supermercado. Le faltan cosas y la fila larga. Avena, ¿dónde está la avena? Ya, no importa. No llevemos avena. Es que al Mati le encanta. Por eso le gusta a todos y al Mati también, ¿cachai? Autoservicio es ahí. ¿Esta es la fila? Sí. Ya, hagamos esta fila. Hoy una porquería este supermercado, me cargo. La mea fila, hermano. Voy a ir por delante para mostrarle. Poche, por mientras vitrinea cajas de bombones. 7.300 está. Está fome porque se ve chico y está caro. O sea, ¿entienden? Ya, chico y caro. Chico y caro, pero es Kisses, es buena marca. Algo que se ve. Este se ve más grande y no es tan caro. Mira, 3.200 y corazones. Enamoráis por 3.200. Me parece muy bien. Y se ve pesadita. Milka también está muy bueno. 3.200 pesos y tenéis caja de bombones. Muy bien, me tincarré. Mira, esto de vicio también está bueno, pero está 5 lucas. Como un vicio grande. Y este. Ya, igual está bien por 3.500. Se ve fino, se ve elegante. Ay, acá abajo, mira, a 2.990. Está súper bueno también para regalar. Lo encuentro espectacular. El Marcio no habrá hecho amigo secreto en el trabajo, no le he preguntado. Ya. Esos son los más convenientes porque los otros 8.000 y no, pues la idea es que se vea grande y caro. ¿Cachai? No que se vea grande. Este también, por ejemplo, 3.650. Pero como es Ambrosoli, no, no. En cambio, si entregáis este, que te cuesta incluso más barato, se ve mucho más fino, ¿me cachai? Ya. Me encantó. Vamos a esperar al Marcio que haga la fila y estamos listos. Punto de compra. Ahora puedes comprar mucho más aquí. ¡Ah! Poche, nos faltaba desodorante. Dab. ¡Uy, el desorden! ¡Ahí está! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, mi precioso? 5.600. Y me llevo dos. ¿A cuánto me salen? 2.500 por dos. 2.800 cada uno. ¡Ah! Sí está conveniente porque me ahorro a 2.800, a 3.500, me ahorro 700 pesos por dos, me ahorro 1.400. Ay, no sé, 5.600. Déjame calcular cuánto llevo. 5.600 vienen dos. Ya, me quedan 30 lucas. Te quedan 30. Ya, calculemos, pues calculemos. Ya vamos a calcular cuánto nos alcanza. 5.600. 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. La idea es gastar 25. 12. 13. 14. 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 lucas llevamos. ¿Estamos bien? Ya, estamos listos. Muy bien. Fuchum. Y nos vamos a ir en Uber porque una pochi me dio una propinita. Así que nos alcanza para el Uber con la propinita porque de aquí debe salir unas 4 lucas. Así que bien, 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 bien. Gracias, hermosa. Te amo, Carla. Lo voy a decir. ¿No dije qué? Te amo, Carla. Gracias, de verdad, huevona. Me voy a ir en Uber gracias a ti. Vamos. Ya, pochis. Ahora a escanear súper rápido. A escanear rápidamente. Para que el Marcel se vaya al trabajo. Y podamos ver el villancico de Navidad. Ya. Ahí lo pongo, ¿cierto? Sí, me imagino. Ah, ¿este es el que va? Ya. Ay, qué bacán dos desodorantes. Ponteando la bolsa, abajo de todo. ¿Prende el calefón? ¿Te estás bañando con abuela? Sí. No, mi amor. Ya se la corta, no le congelé el cerebro. Ya miren, ya le hice.
Le guardé su comida. Pero espérate, le guardé su comidita al Marce. Porotos con rienda. Parece, ay, me siento como esa señora. Porotos con rienda, con panita. Y dejé panita preparada para la vuelta. Como hace frío, la voy a dejar ahí nomás. Está calentita, rica, espectacular. Vamos a comer eso con poroto a la vuelta. Y de ahí les voy a mostrar todo lo que trajo el Marce de la canasta que le regalaron en el trabajo. Ya, tengo a los niños listos. El Marce se va. ¡Chao, te amo! Ya, el Marce se va al trabajo. Bueno, ya, el Marce se va. ¿Dónde va? Al teléfono. Ah, el teléfono. El Mati se va. Va, el Marce se va al trabajo y nosotros nos vamos a ver los villancicos. Así que vamos a conocer por dentro la iglesia en la que me casé. ¡Estamos listos nosotros! ¡Qué gracia! ¡Eso, ok! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ok! Me solté los cachirulos y se me hizo un rulo. Y es que me puse ayer una crema rara y no me lavé el pelo después. Cuando uno está sin gas, a una paja a bañarse. Me agradezcan que me lave las partes. ¡Alme! ¡Vamos, villancico! ¡Villancico! Eso, ¿dónde está el bailecito? ¡Este! ¡Woo! ¡Sí! Ya, pues, si nos vemos en la iglesia, Fuchum. Vamos llegando a la iglesia. Hoy aquí yo tenía mis. Ay, no se ve bien. Aquí yo tenía mis reuniones en esa salita. En esa. Yo tenía mis reuniones de cuando te vaya a casar y te hacen unas reuniones. ¿Cómo se llaman? Reuniones prematrimoniales, ¿se llamarán? No sé. Llámate, aquí vamos a subir un este. Y acá me estaba esperando el Marce, ahí paradito. Y aquí llegué yo y me bajé del carruaje, que no se llama carruaje, en realidad se llama Victoria, me dijo el caballero. Y esa es la iglesia en la que yo me casé, y ahora vamos a entrar. Y yo subí, me acuerdo, con el vestido aquí, el vestido largo y mi panza de 7 meses, porque me casé de 7 meses. Vamos, no sé si sea un, no creo que sea una misa, ¿cierto? O ahí, eso, eso, perdón, por mejor fue peor. Eso, ya, es una misa.
ya me dijo, mira, escribe aquí, vamos a escribir un deseo para el niño Jesús, ¿ya? Ok. Aquí. ¿Tengo un deseo? Ahí, escribe, sí, escribe algo que tú quieres para que ocurra en Navidad, como... Eso, escribe cualquier cosa que sea un deseo. Hagamos un dibujo para que sea tu deseo. Un corazón, mira. Un corazón. ¿Así? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Te gusta? Píntalo. Thank you.
Bueno, aquí me casé. Ah. Aprovechamos también de invitarlos. Bueno, ayer estuvimos en la parroquia, pero. Se me está quedando dormido el Mati, así que lo ponga ahí. Ya la Al me va a poner ahí una propinita. Chao, muchas gracias. A ustedes. Se pasó hermoso. El Mati se despertó, así que puedo seguir logueando. Hermoso. Ya la Al me se quería comprar una. ¡Ah, ya! Pues ahí me casé. Ahí me casé, miren, miren. Por aquí subí con el vestido de novia y luego ahí entré, pasé por la pasarela, pasé por el este y caminé por aquí. Y aquí estaban todos mis familiares y allá adelante estábamos con el mar. ¿Se ven? Aquí me casé. Me gusta, una capillita hermosa que está cerca de mi casa. Gracias, mi amorcito. ¿Y esta plata? ¿De dónde la sacaste? Cuéntame. La Alme tenía una plata, se compró un profiterol helado de esos de lengua. Son bacanes porque no tienen azúcar. Entonces no se me pone loca la guagua. Y helados para todo. Eso. ¿Dónde sacaste esta plata? Primero, mi hermana me dijo de que mi mamá me debía 1,000 pesos. Ah, sí. Y mi mamá ya de por sí me debía 600 pesos. Sí. ¿Y, por qué entonces, ¿y yo por qué te debía 600 pesos? Porque un juego que hicimos que era como la mesa. Ah, que sí. Dijiste, el primero que me traiga tijeras le doy una luca. Sí. Y ya te pasé 400, que era lo que tenía en efectivo. Sí. Ya. Y los 1,000 eran porque la Ana dijo que le iba a compartir la propinita de la Pochi. Y yo le dije, no, yo te doy la mitad de la propinita de la Pochi para ti, para el Alme. Ya. ¿Y qué más era? Y lo demás era porque ¿qué me había? Ah, mi abuela me dio 1,000. Ya. Ah, sí, te dio 1,000 porque le dieron no sé qué. Sí. Ya. Ay, no saludé al Vicente. Y No saludé al Vicente. Pasó por el lado mío, estaba concentrado en el video. Y las otras 5 lucas, mi papá me. Ah, tu papá te las dio por hacer tu pieza. Sí. Mira, muy bien. Había juntado 8. 8 lucas juntaste? Sí. Muy bien. Y me quedan 4. Y te quedan 4 y yo te debo 3 y tu abuela te debe 1. Por eso. ¿Cierto? 4.400. Ah, 4.400. Muy bien. Cómprate súper bien solita, súper bien. Súper bien. Ya pues nos vemos en la casa. Fuchum. Llegamos, pochorrines del pochorrín. Cara de pochorrines. Tengo el pelo todo con crema. Tuki, tuki, tuki. Ahora sí. Les quiero mostrar el jaúl de las cosas que. Les quiero mostrar el jaúl de las cosas que. El papá fue a trabajar, amor. Les quiero mostrar el jaúl de las cosas que trajo el Marce. Así que vamos ahora a ver este hermoso. Este pan es de mi mamá. Y el tomate también, yo agarré todo. Las cosas que le regalaron, porque le dieron de aguinaldo 35 lucas. Y además, le dieron. Ya, ahora sí, venía. Esta cremita. Ah, ya, pues, y aparte de eso, aparte del aguinaldo, le dieron una cajita de mercadería. Y además hicieron un asado en el trabajo, así que pucha, bien, qué lindo, me encantó. Ya, entonces venía una crema de estas y unos respectivos duraznos. Bacán. Tírate un peo. No tenía que escuchar a Alexa porque si no se pone mal. Alexa, tírate un peo. ¡Yamatish! Wow. Además venía una mayo chiquitita en su cajita. Venía un arroz, nuestra cocina. Venía un pan de Pascua que las niñas cuando salimos sacaron ahí un trocito. Chuta. Venía una cracker. ¿Este chocolate venía adentro? Sí, venía con las cosas. ¿En serio? Un chocolatito. Venía un fideo de esto. No me funciona. Un azúcar. Unos fideos de esto. Un café. Que bueno, no teníamos café. ¿Se acuerdan que no pudimos comprar? Bacán. Y además, les dejaron limpieza. Les dese. Limpix. ¿Qué será Limpix? ¿Limpieza o no? O Impix. Algo es Impix. Les desea feliz Navidad. Marcelo. ¡Ay, el del Marce! ¡Qué rico! Venían estos y uno. Ah, estos. Venían estos. Quedan 2. ¿Por qué quedan tan poco? Se los comió cuando salimos. Y que. ¡Ay, un aceite! Aceite también nos quedaba poco, ¿se acuerdan? Bacán. Así que para mí, para nosotros, digamos, para la casa, está súper salvadora la esta. Así que bacán. Así que por eso hoy día fuimos al supermercado y no tuvimos que pensar en, no sé, fideíto. Súper bien. Eso.
¿Qué más les tenía que contar? Si es que hay algo más que contarles, ahí me acuerdo. Ah, hay dos salsas de tomate. Dos salsas de tomate también. Eso, muchas gracias por habernos acompañado en este día de compras, villancico, jaúl, de todo un poquito. Estoy muy contenta porque tengo mi teléfono de vuelta. Eso, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que... la sonrisa es contagiosa. Suscríbanse, denle like. Compartan el video si es que pueden. Y muchas gracias, te amo. Bye. Un, dos, tres, sí. Papá. El del Bruto Sabanero, po. Ya. Con mi burrito sabanero. Mejor cantémoslo así normal. Ya. Un, dos, tres. Con mi burrito. No, así cantemos. Un, dos, el burrito. Un, dos, tres. Con mi burrito sabanero voy camino de... ¿Y tenemos a Anaís? Burrito sabanero. No, pues, la presento como lo presentaron recién. Ya. Y con ustedes, Anaís. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Almendra. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Kaylin. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Te amo. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Cantando, tengo y cae. Ya, chao, te amo. Te amo, Pochi. Gracias por estar aquí, gracias por existir. Es lo mejor que me ha pasado en la vida.